Bueno, pues eh, espero que todo, todo, todo el mundo esté escuchando. Si no eh, está, está escuchando por algún motivo, eh, nos puedes dejar saber. Pero nada, queríamos darle la bienvenida a todos los asistentes a este evento. Agradecerles, por supuesto, eh, que estén aquí hoy con nosotros. Eh, y bueno, antes de presentar a los dos invitados de la tarde, quisiéramos dar algunos agradecimientos, primeramente, por supuesto, al artista Marta Pérez y al profesor Juan Carlos Quintero Herencia por su disponibilidad, por, por su amabilidad, eh, a Aida Merediz, directora del Departamento de Español y Portugués, y a Tarás Matla, director de la Galería de Arte, por copatrocinar este evento. Quisiera agradecerle también a Daniela Hernández por la creación de este bello cartel que diseñó y a Eric Tomalá del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de acá de la Universidad de Maryland por ayudarnos con la promoción. Un agradecimiento, por supuesto, a Now Be Here, que es un proyecto fundado por Kim Schoenstadt en el 2016, eh, que empezó como una plataforma de encuentro entre artistas, mujeres residentes en diferentes ciudades para promover la igualdad dentro de los circuitos artísticos. El objetivo de estos encuentros, capturados en una serie de fotografías inicialmente, era también crear un directorio digital de artistas mujeres o que no se identifican con géneros binarios. El evento de hoy forma parte de la iniciativa del curador invitado que he creado yo en colaboración con la Galería de Arte y que lanzamos en febrero de este año. Esta es la segunda, el, el segundo programa que hemos organizado dentro de este, de este ciclo. A través de esta iniciativa buscamos crear conciencia sobre la multidimensionalidad de la obra de artistas mujeres y no binarias. A través de, esta, de estas presentaciones, entrevistas y charlas entre artistas, curadores y profesores, indagamos las diferentes estéticas, temáticas, técnicas y elementos críticos de sus obras. Me gustaría ahora eh, presentar a nuestros invitados. Primeramente, Marta Pérez García, eh, la artista, quien es originaria de Arecibo, Puerto Rico, y se formó como grabadora en la Tyler School of Arts de, de Temple University, donde se graduó con una maestría. Marta es una artista reconocida en Puerto Rico por sus grabados a color, donde ha ganado, ha ganado varios premios, como el Gran Premio de la decimatercera Bienal de Grabado Latinoamericana y del Caribe de San Juan. En el 2001. Desde que se mudó a Washington, D.C. en el 2018, Marta ha estado profundamente involucrada en la propagación de las artes en la comunidad a través de la enseñanza y liderando proyectos de arte público. Ha sido beneficiaria anual de becas para artistas de la DCCAH desde el 2010 y recibió subvenciones para trabajar en comunidades en la construcción de obras públicas. Entre estas, I'm Gonna Get You. Um, del 2018, una gran instalación de medios mixtos sobre la violencia de género exhibida en el centro municipal de, de Reeves. Recientemente, eh, Marta ha estado experimentando con la fabricación de papel estructural y recibió la residencia uh, Vita Paper Arts en Pyramid Atlantic Arts Center en Hyattsville, Maryland. Eso ha sido este mismo año, así que felicitaciones, Marta. Sus obras de arte se encuentran en colecciones como la Biblioteca del Congreso, el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico también. Sus obras figuran en destacadas colecciones privadas como Chase Manhattan Bank en Nueva York, la colección Reyes Veray de San Juan, Puerto Rico, la colección Jaime Fonayedas de Plaza Las Américas, San Juan. Las exhibiciones colectivas incluyen Crossroads of the Caribbean en el Pérez Art Museum de Miami y La Campecheda en el 2014 en homenaje a su mentora Mirna Báez. Eh, esta exposición fue en el Instituto de Cultura puertorriqueña en San Juan. Ahora me gustaría presentar al profesor Juan Carlos Quintero Herencia, eh, que es eh, profesor de, la, de literatura eh, latinoamericana y del Caribe en la Universidad de Maryland. Fue catedrático en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras desde, desde el 1992 hasta el 2001 y fue el Andrew Mellon Research Associate en el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Brown del 1998 al 2000. Es el autor de Fulguración del Espacio, Letras e Imaginarios Institucionales de la Revolución Cubana del 1960 al 1971, por el cual recibió el Premio Iberoamericano de la Asociación de Estudios de América Latina. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran La Máquina de la Salsa, Tránsitos del Sabor y La Hoja de Mar, Efecto Archipiélago. Es el editor de Caribe Abierto, Ensayos Críticos, eh, publicada en el 2012. Eh, Juan Carlos es también poeta eh, y ha publicado eh, varios libros, entre ellos El Hilo para el Marisco, El eh, Cuaderno de los Envíos, eh, que recibió el Pen Club of, of Puerto Rico Poetry Prize, La Caja Negra, eh, libro del, del sigiloso y el cuerpo del milagro fue fundador y coeditor de la revista puertorriqueña sobre poesía filo de juego y fue miembro del colectivo de la revista nómada juan carlos ha contribuido además con eh, muchas revistas entre ellas bordes y postdata ha recibido importantes becas de investigación de la ford y el andrew mellon foundation y del instituto de cultura puertorriqueña eh, para el endowment for the arts y el john simon guggenheim memorial foundation eh, esto es, eh, esta es la introducción eh, de nuestros eh, invitados de hoy. Y a mí sí me gustaría, ahora ya que, que podemos entrar en, en, en materia de conversación, eh, entonces hacer una pequeña introducción eh, sobre este evento. Quisiera solo decir que, bueno, el motivo de esta conversación de hoy, de esta reunión, es fundamentalmente la obra plástica de la artista Marta Pérez. Celebrarla pensar en su obra eh, pero también eh, en particular eh, pensar alrededor de este grabado de múltiples paneles titulado la inmortalidad del cangrejo que fue realizado en el 2014 kim could you switch um, the slides Just yes, the next one go to the next one esta pieza reúne muchos de los elementos característicos de su obra Primeramente, el tema de la violencia contra las mujeres, el cual aborda de una manera muy singular, a través de una mezcla de elementos visuales llenos de detalles y sutilezas. La relación entre la vida y la muerte, la sexualidad y el cuerpo como campo de batalla, la religión, la naturaleza y los mitos son apenas algunos de los temas plasmados aquí. En esta obra también está presente algo que conecta los grabados, las pinturas y las instalaciones de Marta, y es el arreglo o ensamblaje de paneles, esta, estas composiciones que incorporan eh, elementos arquitectónicos, incluso esculturales. Yo le decía a Marta cuando charlábamos que podríamos considerar esta obra un mural, ya que incorpora y piensa el espacio en su especificidad, eh, incorpora también el movimiento. Aparece aquí, en esta obra, una de esas figuras eh, antropomórficas que vemos también en sus pinturas y en sus grabados, y de las cuales se desprende todo un imaginario de animales que encuentra su referente en diferentes mitologías. Como estos elementos iconográficos y simbólicos son propios de la literatura, la cultura popular y la historia, quisimos invitar al profesor Juan Carlos Quintero para detenernos sobre la figura del cangrejo. Eh, ya que él además explora eh, gran parte del bestiario caribeño a través de su poesía. Yo estoy segura que la conversación nos llevará por caminos inesperados, eh, que hablaremos eh, de muchas cosas, pero antes de entrar en materia de crustáceos, me gustaría que le diéramos la palabra a Marta para que nos cuente cómo surge esta obra y qué lugar ocupa dentro de su trayectoria artística. Marta, gracias. No, gracias a ti. Eh, primero quiero agradecerle a, a Kim por, por este proyecto tan maravilloso, ¿verdad? Y darle la oportunidad a que las mujeres tengamos un espacio eh, y, y tengamos, ¿verdad? Algo y ser, eh, ¿verdad? de igualdad. Gracias a Patricia, porque me parece que aquí viene una mujer curadora que viene con cosas nuevas que no le tiene miedo a nada y que va a ser o sea avant -garde. Y eso lo necesitamos. Alguien que tenga otra visión, que deje los viejos a un lado y que se atreva a hacer cosas. A Juan Carlos, que como Juan Carlos Quintero dice, yo voy a usar lo que él dice, somos hermanos de, de ¿cómo es? Como de, de otra madre. ¿Qué tú dices, Juan Carlos? <laughs> Mi sister de another mother. Exacto. Que siempre, siempre ha estado presente, ha llorado conmigo, ha reído conmigo y cada vez que yo lo necesito, siempre está ahí. Así que nada, gracias, gracias a los tres. Eh, mira, esta obra, eh, eh, bien interesante porque yo creo que, que hace tiempo no la pensaba, ¿no? Y de momento cuando tú me llamas y me dices, vamos a poner ¿verdad? La, ¿verdad? esta obra, la inmortalidad del cangrejo, me, me hace como que volver atrás a recordar por qué la hice y, ¿verdad? y, y volverla a, a recuperar y a mirar. Eh, y esta obra surge porque en Puerto Rico hacen una, un festival artístico que se llama La Campechada y en el 2014 se lo, se lo, ¿verdad? van a celebrar el trabajo de Doña Mirna Váez, que es la primera mujer artista que está viva, ¿verdad? Como artista, que le van, a, ¿verdad? A hacer este homenaje en este, en este festival. Eh, pasa muchas cosas en el 2013, eh, muere mi hermana querida Marbet, yo no he vuelto a trabajar mucho, ¿verdad? Quedé como en un espacio así de, de luto. Eh, y de momento me llaman, ¿verdad?, para, para ser parte de este festival y para hacer una obra que, ¿verdad?, que, que, que hable de Doña Mirna, que quizás me inspire en una obra de Doña Mirna. Y hay una obra de Doña Mirna que yo que me encanta que se llama, verdad, que si puede Kim, Kim, can you can you put the other the other slide? Se llama los plátanos rojos uh, y, y que es una obra maravillosa en cuanto a color, en cuanto a bruma. Eh, yo estaba hablando con Juan Carlos hace poco de la obra y, y, y no concurrimos exactamente en lo que yo pensaba pero yo, yo cuando vi esta obra eh, hace mucho tiempo de Doña Mirna, me gusta muchísimo, pero esta obra me cautivó porque para mí era una obra que me, no sé, que me, que me hacía sentir silencio, me hacía sentir eh, parte de, de, de que estaba una, una soledad increíble y yo vi en este, ¿verdad? Mirna era sumamente, hacía unos paisajes maravillosos de Puerto Rico, ¿verdad? Que te hacían sentir parte de los, ¿verdad? Yo, yo digo que si sí, algo yo aprendí con Doña Mirna, que fue mi mentora, es, es a verdaderamente eh, saber de dónde yo vengo y, y, y pelear por lo que yo soy. Y, y, y cuando yo vi esta bruma en la parte de atrás del horizonte, ¿verdad? Yo lo primero que vi cuando vi la, la obra de Mirna fue un cuerpo eh, femenino que yace, ¿verdad?, en el horizonte que, que está muerto, ¿verdad? Y yo creo que quizás en ese momento, cuando tenía que, que agarrar una obra para, para la campechada, yo pensé en esta obra porque me dio esa parte de, no sé, de, de, de luto, de, de, de muerte, de, de soledad en ese momento. Y entonces yo también pensé, ¿verdad? Yo voy a agarrar esta obra, voy a ponerlo, ¿verdad? La, 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 lo que yo hago, ¿verdad? La, todo, todo de ¿verdad?, la, la iconografía de que yo trabajo. Y, y en cierta manera la voy a convertir en, en, en lo que yo estoy trabajando en mucho tiempo, pero también pensé que tenía que hacer. Doña Mina siempre decía que, que una obra mía parecía como una novela mexicana. Que se llama, tú puedes hacer de una obra como siete. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar esta obra, la voy a romper y voy a hacer cuatro pedazos, porque eso se trata de la vida, de muchas historias. Y además de muchas historias, yo creo que también es. Eh, lo, eh, quebrantar, ¿no? eh, yo, yo en ese momento estaba completamente rota, ¿no? estaba quebrantada, estaba en pedazos. Y entonces yo creo que tiene que hablar, hablar mucho de, de cómo yo me senté en ese momento, eh, de pensar un poco en Doña Mirna y pensar un poco también en, en, en Puerto Rico ¿no? y, y, y la colonia y, y, y esos rotos y esos pedazos que tenemos por ahí. Marta, ¿esta obra de Mirna es de qué época de su, de su trayectoria artística? Ya... Es del 1991. Eh, ya, y es una ya. obra de eh, Mir, Doña Mirna hacía muchos paisajes y, y también eh, hacía muchos retratos. Y esta obra, no sé, eh, para mí es, es un retrato y un paisaje al mismo tiempo, porque yo siempre he visto esta figura. Y fíjate, lo curioso es. Que, que nunca lo hablé con ella, la figura que yo vi. No sé por qué. Ahora que tú me pusiste a pensar otra vez, no sé por qué yo nunca le dije a Doña Mina, yo veo una figura, eh, ¿verdad?, que yace en el paisaje, en el horizonte. Nunca lo pregunté, pero siempre vi esa figura ahí. ¿Y esta obra tuya, eh, Marta, estuvo, estuvo en exhibición en Puerto Rico? Estuve en la campesada del 2014. En la campesada. Eh, okay. Exacto. Yo pienso que también es lo que digo, o sea, yo estuve mucho tiempo sin trabajar, en el momento. Me llaman para hacer esto. Yo creo que, que fue un re, reencontrarme yo también. O sea, y también en este momento, en la salud de Doña Mina estaba bien quebrantada. Y Doña Mina, para mí, además de, de ser eh, pues, mi maestra, mi, mi mentora, también era mi amiga. Yo siempre, yo siempre digo que yo la consideraba, o sea, mi segunda mamá. Y yo pienso que yo tengo esta obra que yo hice para la Campechada, que, que, que surge, que el elemento de Doña vida es quien le da el la a empezar mi obra. Es una, una obra que tiene que ver mucho con, mi, con lo que yo estoy pasando en ese momento, ¿no? con, con, con ese luto que yo estoy pasando, quizás de estas dos mujeres eh, que fueron tan importantes en mi vida con tanta fuerza, y que de momento perdí a una y en cierta manera eh, hay otra que está poco a poco eh, desapareciendo al mismo tiempo. Muy bien, que pues una una eh, historia bastante bastante fuerte y bastante personal Marta gracias por compartir eso con nosotros a mí me parecía eh, bueno parte de la, de la um, del tema que queríamos eh, tratar es tu trabajo con el grabado es, eh, la obra de Mirna por supuesto es una es un óleo sobre lienzo es otra técnica pero tú te has eh, especializado y me parece que eres una increíble grabadora. Me parece que eh, no tengo todo el conocimiento del arte puertorriqueño, pero probablemente de las más importantes de Puerto Rico eh, ahora mismo. Eh, tienes un control de la técnica que es eh, impresionante. Entonces, lo que quisiera que compartieras es... Eh, ¿Cuál es tu relación con el grabado? ¿Dónde empieza en particular con esta técnica que se llama grabado de plancha perdida? Que nos cuentes un poco sobre esto, porque bueno, ya, ya yo te había dicho que yo pensaba que, que tu relación con el grabado venía, venía por Puerto Rico, porque para los que no saben, Puerto Rico tiene una de las finales de grabado más importantes de América Latina. Eh, que reconoce artistas no solo latinoamericanos, sino artistas también de Estados Unidos, que por, por mucho tiempo fue como eh, o ha sido un centro importante del grabado en, en, yo pienso que en el mundo. Entonces, cuéntanos, pero tú me contabas que habías aprendido en realidad la eh, eh, el grabado en, en la escuela acá. Cuéntame, cuéntanos un poco sobre este tema. Eh, Kim, can you switch and go to the first image? to the one, bef to the one before, before? Uh, mirna there. Pues, pues mira yo yo sí yo sí conocía cuando yo fui a la universidad verdad yo sí conocía la, la importancia del grabado en puerto rico pero yo siempre digo que yo soy de Arecibo, y era un poquito gibarita que no iba tanto a san juan y conocía pero no conocía tanto tampoco <laughs> y yo sabía que yo que yo que yo tenía que hacer arte porque yo, yo yo no era muy buena escribiendo como juan carlos que me encanta pero yo tenía muchas cosas que decir y yo estaba buscando quizás el medio de cómo yo podía, ¿verdad? Este, sacar para afuera todo lo que, lo que yo pensaba o lo que yo quería reflexionar. Y, y yo me fui a la maestría y conocí a este muchacho, súper buena gente, que es muy amigo mío, que hacía grabados en madera. Él lo hacía un poco diferente porque él hacía como una pintura primero y después entonces le incorporaba el grabado en madera. Y yo me acuerdo que me encantó, porque yo hacía mucha litografía, yo hacía entaglio, pero me pareció que el grabado en madera, la madera en sí, o sea, la matriz, este, lo que significa tú, ¿verdad? Con estas gubias que, que romper, sacar. Y entonces él me dice: Mira, Marta, yo no te puedo enseñar. Tú simplemente compras una madera, compras esta gubia, haz una imagen ahí, porque él era bien, 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 bien abierto, ¿no? Bien libre. Y tú te pones a cortar. Y yo dije: Pues maravilloso, ¿verdad? Pues yo compré una madera, compré una gubia, yo, no, yo nunca he sido de hacer mucho, ¿verdad? Muchos bocetos exactos, porque yo soy bien hiperactiva y me parece que si hago un boceto exacto de todos los colores que van a hacer, me voy a volver loca, nunca lo voy a acabar. Y yo, acabé, yo cogí la madera y me dijo, esto es fabuloso, hice como un boceto rápido en la madera con marcador porque tenía que saber la línea, un outline de lo que iba a cortar. Y entonces empecé a cortar. Y, y, y me encantó primero porque es súper físico, yo pienso que... Que, que pensándolo bien, el, el grabado en madera tiene una violencia. Estás usando gubias, estás usando eh, eh, cuchillas, estás cortando, estás sacando, estás destruyendo. Y más cuando tú haces, ¿verdad?, la plancha perdida. Tú destruyes para poder crear algo que nace de esta destrucción. Y me pareció que, me pareció que la metáfora era maravillosa. Y yo agarré esta madera, ¿verdad? Y yo soy muy de color. Y lo maravilloso de esto es que cuando tú pones color y uso colores planos, ¿verdad? Que, que, que no, no uso tonalidades, sino que es este color rojo, azul, como viene, y voy tratando de con estos colores hacer también, ¿verdad? Tonalidades en cierta manera para que haya una profundidad. Eh, me di cuenta que, que me ayudaba a mí a, a no saber quizás lo que iba a pasar. Era como algo del momento, era algo de la fuerza que yo estaba metiendo con la cuchilla, que estoy sacando, que en ese momento, como tú tienes esta rabia o tienes esta reflexión, a veces no piensas completamente claro, pero estás trabajando, estás sacando, de momento imprimía un rojo, ¿verdad? Y, y, y de momento le sacaba lo que, ¿verdad? Lo que va a quedarse en rojo y me metía un azul y cada vez que una imagen surgía, era como un grabado completamente diferente. Entonces yo tenía que trabajar con, con los supuestamente errores y, y seguir trabajando con esta matriz, es casi como una conversación entre la madera, yo eh, eh, y el papel. Y, y eso me pareció maravilloso, esta agresividad, esta violencia, voy a creer algo, ¿verdad? De, de esto que estoy, que, que está surgiendo en este en estas, ¿verdad?, tres pensamientos, y, y me quedé ahí, yo, yo pienso que he grabado madera y la plancha perdida... Eh, a mí me ayudan, son maravillosos y hay veces que pasan cosas que, que quizás me salen, que no lo estoy pensando en el momento. Además que yo no hago, yo no hago ediciones, a mí no me interesan las ediciones. Eh, yo, yo, para mí es como una pintura, o sea, yo hago uno de uno. Eh, no me interesan las ediciones porque pienso que además de que es bien físico, el proceso es tan largo que, que no me interesa estar alargando el proceso. Yo quiero, yo quiero seguir ¿verdad? cada día viendo qué es lo que va pasando con cada color. Yo quiero saltar porque una vez Marta agarra los topos, no los suelta. Perdón. Entonces, eh, Más que no estoy viendo mucha gente. Así estamos todos. Bueno, lo primero es darle las gracias a Kim y a Patricia por la eh, por esta oportunidad y por esta actividad. Y sobre todo a Marta, que, que me, siempre me ha considerado, me ha considerado una, un interlocutor. Y, y quería también un poco situar eh, el origen de, de nuestra relación afectiva y familiar, porque no quiero que suene como un disclaimer, pero Marta y yo, yo no sé si somos primos segundos o, o terceros, no sé exacta soy muy malo con la genealogía y tampoco creo mucho en ellas. Eh, digamos, eh, mi abuela materna y su abuelo materno son hermanos, o eran hermanos, ¿verdad? Entonces, eh, yo conozco a Marta a través de, de, de su hermana y también mi prima Marbet, que, que en paz descanse, eh, quien de alguna manera, así como hacía Marbet, me decía, tú eres el que, tú te tienes que encargar de, 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 de ayudar y escribir las cosas que tienen que ver con Martita, porque cada vez que alguien escribe o le pide algo, empiezan con el realismo mágico, el realismo maya, maravilloso y la mierda del barroco y todo eso. Entonces me tiró así. Eh, sobre eso yo eh, me relaciono con la obra de Marta, ¿verdad? Como, como un espectador, no como, no soy experto de nada, sino como alguien que, que mira, ¿verdad? Y se relaciona. Con las imágenes que ella pone ahí. Entonces, ella en su breve eh, introducción habló de, de cómo la, la obra del 91, ¿verdad? El óleo del 91 de, de Doña Mirna, eh, que es la paisajista de, más importante del siglo XX, por favor, de, de Puerto Rico, eh, eh, plátanos rojos, ¿verdad? Teníamos una diferencia porque Martita un poco su mirada antropomorfizaba ahí algo, ¿no? Y, y la diferencia tenía que ver es que yo yo sigo viendo silencio también, pero yo veo mucha intensidad, ¿verdad? Yo veo mucha intensidad, es un, son unos plátanos infrarrojos, si tú quieres, eh, es, es, un, es un horizonte en latencia, ¿no? Y, y, y me parece que, ¿verdad? Esa, ese carácter siempre neblinoso opaco, en, en, ¿verdad? hay muchas brumas, hay, eh, lo, 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 nunca se notan bien incluso lo, la, la, los perfiles o las personas cuando aparecen en paisajes de Mirna de, de Váez. Pero digo, para un poco para introducir este, eh, mis reacciones, eh, no sé si son reacciones, sino... Mis comentarios sobre la inmortalidad del cangrejo, quiero también utilizar es, es la anécdota de, de, de Martita. Yo creo que Martita debería eh, recoger algunos de los comentarios este, y algunas de las sugerencias que le hizo doña Mirna y, y escribirlas, ¿no? A, a hacer una lista. Esa de que, me gusta esta de que, oye, es que tú, de un, en una pieza tuya hay como siete, ¿no? Es una gran observación eh, sobre la capacidad de Martita de saturar, ¿no? El espacio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, A mí me parece Marta, ¿verdad? Un artista de la intensidad y de la saturación. Y esto no lo digo con ningún valor ni con ningún carácter este peyor, eh, peyorativo, ¿no? Y en ese sentido, es muy, me parece muy importante eh, también que ella subraye que tanto la, la, ese, ese momento de la mirada de los plátanos rojos como su obra, ¿verdad? Como la, la de los, eh, la inmortalidad del cangrejo, están atravesados por un proceso de duelo, ¿no? Por un proceso, ¿verdad? Eh, de dolor y que eso también eh, pasa por ahí. Y creo que eh, eso es pone un poco la, la, la escena o, o pone un poco el, el contexto para desde ahí pensar esto de la inmortalidad del cangrejo tan tan ahí me, quedo. me pare, no me, gracias Juan Carlos por como traerlo todo así también no eh, eh, reunirlo todo eh, de una manera tan eh, tan bonita eh, y que tiene mucho sentido a mí también me parecía que sí, eh, destacar esta, este uso del color, Marta, que, que tú hablas mucho de cómo tu esta relación que tienes con el color, que me parece súper interesante. Una, no sabía que no hacías series, me parece eso fascinante. Y la otra, este proceso al que te enfrentas con el grabado que vas como haciendo en la medida en la que lo vas desarrollando, ¿no? Y que es un, que es un trabajo muy físico. Este, esto, por ejemplo, del trabajo físico me hace pensar en muchas artistas mujeres que han mantenido trabajando. Eh, eh, con las manos, con su cuerpo, como por ejemplo Silvia Sánchez, ¿verdad? Que crea que eh, estos monumentales eh, esculturas, pinturas, ¿no? Y que lo ves y dices cómo, o sea, eso tiene que estar, eso tiene que ser industrial. Y, y es que en el arte sí ha habido como una tendencia muy fuerte, como a, a los objetos ya preconstruidos. Y, y, y que hay muchos artistas, eh, artistas mujeres que se han mantenido trabajando con las manos, con el cuerpo. Y esto me parece súper fascinante, porque además que no uses como una, un prep, ¿no? como eh, un blueprint eh, del todo, sino que más o menos vas ahí, a la medida en la que vas trabajando el material, vas sacando la obra. Por tanto, el material en sí mismo tiene un valor súper importante. A mí me parece que eres muy escultora también. Es interesante porque creo que yo, yo nunca me nunca me vi así y, y hablando contigo que tú hablas verdad que, de que tú ves esta obra que, que tiene una relación quizás con el mural que, que voy a trabajar con eso ahora verdad estoy un poco asustada pero digo yo creo que eso va creciendo en otras cosas y ahora mismo estoy trabajando con papel eh, haciendo papel pero estoy haciendo el papel más más en escultura también y y estoy, estoy gozando cantidad porque digo, es como si mis personajes de momento salieran del papel y cogieran vida, y, y, y es otra cosa, ¿no? Y, pero nunca me había visto así, fíjate, no estoy trabajando, pero nunca me había visto así. Pues sí, eh, queremos entonces pues eh, seguir la conversación, que Juan Carlos nos comparta sus notas, y si hay eh, la oportunidad luego de, de, de ver estas otras obras tuyas o de hacer preguntas, si, la, si las invitados tienen, los eh, atendís, tienen preguntas, también, pero me gustaría entonces que, que ya, que entremos en materia eh, de, de contenido, hablar un poco sobre, sobre este imaginario que en realidad era lo que nos, lo que provocó, digamos, este encuentro también. Yo, yo quisiera un poco para para lanzarnos y quizás recibir también el, lo, las preguntas, ¿verdad?, de, del público. Eh, ¿Cómo tú llegas, preguntarle a Marta, cómo tú llegas al, al título, no? Eh, no por qué, porque de realidad no me interesa, sino cómo llegas y te decides por ese título. Eh, fíjate, vamos, vamos a ver si lo puedo explicar. Eh, cuando yo hice esta obra, ¿verdad?, que, que es un duelo para mí, que estoy pensando en la muerte de mi hermana, que, que para mí fue sumamente fuerte, ¿no? Estuve un año que te sientes perdida, que sientes una soledad increíble, aunque tengas muchos amigos y, y familiares muy, muy queridos alrededor, porque está, estás en una búsqueda de, de encontrar un porqué, eh, y me llaman para hacer esta obra, ¿verdad? Que yo sé que va a ser sobre un duelo, que también tengo el duelo de, de que sé que Doña Mina también está, su salud muy quebrantada, aquellas las conversaciones que yo tenía con ella que yo hablaba muchísimo, o sea, era mi mentora, pero también era mi amiga, era mi, como mi segunda mamá, también están en un momento casi desapareciendo, eh, y yo tengo que buscar un título, yo pensé mucho en, en cómo la muerte se, se... Esto va a sonar muy raro, pero lo voy a tirar, en cómo la muerte muchas veces se resiste a, a llevarte, ¿no? Hay veces que cuando uno está en un momento así tan difícil, tú piensas en la muerte y... y y casi es como pierdes la no pierdes la el porqué de estar de estar en este en este universo no y, y, y yo mire los cangrejos verdad en ese momento que estaba pensando verdad en, en, en mi historia en lo que estaba pasando en mi luto también yo pensé que yo recuerdo cuando yo era bien jovencita eh, bien chiquita no cuando era niña a mí me encantaba ir a casa de mí, de mis abuelos yo agarraba mi maletita los viernes después de la escuela porque no me dejaban ir antes y yo decía, yo voy para casa, abuelo y abuela. Entonces me tenían que dejar allí porque si no, yo formaba unas perretas que me iba a pie. Y, y yo ahora que lo pienso, yo pienso que lo, que lo maravilloso de, de ese encuentro, de estar con mis abuelos, primero es que había un poco más de silencio, que en mi casa cabían eh, tres hermanos, papá y mamá. Y, y también había un espacio donde, donde, donde nos íbamos a pasear. Yo me acuerdo de los paseos que hacemos por la noche y yo recuerdo mucho los cangrejos. O sea, paseábamos mucho por, por la playa de, de Arecibo. Yo eh, me ves, acuerdo de los por decías cangrejos, Marta, les decías cangrejo. Siempre, siempre, yo siempre le he, dicho, le he dicho cangrejo, nunca le dije, güey, siempre le dije cangrejo. Y wow. yo sé que hemos tenido esta conversación contigo, pero yo siempre le dije cangrejo. Wow. Y yo me acuerdo, o sea, estos, estos cangrejos, como digo yo, corriendo por la calle, y mi abuelo, no, que no podemos pisar, a veces nos bajábamos a perseguirlos. Y quizás también son historias que empiezo a recordar, pero si tú ves en la parte... Derecha de la obra, ¿verdad?, que tiene que ver con la obra de Doña Mirna y como yo, ¿verdad?, me inspiro y, y la relaciono con mi, con, con, ¿verdad?, con mi iconografía, tú ves eh, cerca de todas estas, ¿verdad?, estas hojas de, de guineo, tú ves todos estos caparazones de los cangrejos, que para mí es casi como un cementerio de cangrejos, porque no tienen patas, es simplemente el caparazón del cangrejo. Y para mí, o sea, yo, yo, yo sigo recordando y claro, y, y en ese momento también que, que estoy pasando por lo de Marbet, o sea, que hay muchas cosas que están pasando de 2013 al 2014. Yo estoy escribiendo también lo que entonces es la verdad, la, la instalación sobre violencia de género también pasa en el 2013, que yo recuerdo que yo me senté con Marbet muchas veces antes que muriera a decir, mira, yo, yo pienso esto y ella me decía, no, pero ¿qué es esto? O sea, que, que la estábamos casi trabajando juntas porque ya, ya iba a ser parte de o sea, que están pasando muchas cosas de 2013 a 2014. En la muerte de Marbeth, estoy escribiendo esto de violencia de género, que estoy pensando en todas estas mujeres que mueren tanto en Puerto Rico como aquí, que estoy adentrada en todo este ¿verdad? universo de lo que es la violencia de género. Y entonces por eso que tú ves también el cuerpo en el, en el centro, que tiene esta pistola, que yo en ese momento que lo hablé con Juan Carlos también, es esta pistola que, que o me están matando o simplemente yo la estoy agarrando o simplemente está sostenida. O sea, tú no sabes de dónde viene este arma, ¿no? Y yo siempre pensé en, en, en lo de la verdad, la inmortalidad, como esta muerte que resiste llevarte muchas veces. Que tú estás ahí en ese punto, pero, pero no llegas. No sé, no sé si estoy clara o si lo entendieron, pero, pero ahí vamos. Sí, yo, yo noto, yo, bueno, eh, porque, viendo ah, la, la introducción, ay, perdón. Perdona la interrupción también. ¿Pero ¿por qué, frase, por qué la frase? ¿Por qué la frase? ¿Por qué la frase? Mira, hay, uh, la inmortalidad, yo creo, yo creo que tiene mucho mucho que ver con, con, que quizás fue la primera que pensé, tiene que ver mucho con el miedo de la, de la gente a, a morir, ¿no? O, o del miedo de la gente a que, a que ahí es que vamos a llegar. Y yo creo que en ese momento yo, yo, yo estoy trabajando mucho con, con la muerte, porque es lo que estoy viviendo en ese momento. Pero además de eso, eh, hablo de la inmortalidad porque en ese momento yo estoy tan, tan vacía y estoy tan, no quiero decir perdida, pero tan, me siento tan solitaria en, esta, en este momento de duelo que, que mis pensamientos están bien locos también, ¿no? Y pienso también en, por eso es que yo hablo de, de la muerte que resiste rellevarte, ¿no? Que, que, que no sé dónde estoy. Entonces pienso en el cangrejo, yo recuerdo, no recuerdo ahora bien. Eh, ¿Quién fue? Pero yo recuerdo este cuento que decían que, 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 que el cangrejo. Ay, ¿Quién era que estaba hablando? Ahora se me olvidó. En la mitología, hay alguien, no, no recuerdo quién en la mitología griega dice que el cangrejo, que oye que este cangrejo está hablando con este dios, que ahora se me olvidó quién era, y que le dice que el cangrejo nunca muere porque el cangrejo, como camina para el lado, él siempre, ¿verdad? Como que, como que puede esquivarse y nunca se pone viejo. Entonces yo como que mezclé muchos pensamientos en ese momento de lo que yo estaba pensando y ahí metí al cangrejo también, quizás por este pensamiento, quizás porque es parte de lo que de un recuerdo de familia, quizás porque yo también soy cáncer, ¿no? Y quizás también tenía que ver un poquito con quién soy yo, o sea, hay mucho de quién soy yo, claro está, y yo soy cáncer, pues mira, yo soy yo soy parte de lo que es el cangrejo también. Sí, hay, eh, a, a, a alguien comenta que, que tiene que ver con una frase, habíamos hablado un poco de esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan con que era una frase? Es una frase, decir, estoy pensando en la, eh, en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? Es eh, eh, pensar en cualquier cosa divagando, ¿no? Eh, en pajaritos preñados también decimos, ¿no? En cosas que quizás no tienen eh, mucha importancia. Pero también hablan de una persona que está bien distraída, ¿no? Una persona que está distraída, como que no está en el, en, el, en el momento, no está en la conversación, que también era como yo me sentía. O sea, yo estoy complete, en este momento de duelo, yo no estoy, yo estoy y no estoy, ¿no? Pero lo, 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 la frase surge, sí, la mitología cuenta que Zeus, ¿verdad? El dios, sí, sí. tiene una conversación con el cangrejo, ¿no? Y le dice que él puede vencer a la muerte precisamente porque se mueve lateralmente, ¿no? En realidad puede vencer a la muerte porque puede vencer al tiempo. Exacto. El tiempo progresaba, ¿verdad? Linealmente o avanzaba supuestamente. Y el cangrejo no es que simplemente retroceda, es que se mueve en zigzag en cualquier dirección. ¿no? Entonces, ese es, la, esa es, un, esa es la fra, el, digamos, esa es el, digamos, es el... Uno de los orígenes mitológicos, también hay, hay, hay otros, hay una famosa batalla de, de Heracles también, un, un hijo, eh, digamos, ilegítimo de Zeus, usted sabe que a Zeus le gustaban, la, le gustaban las mujeres, no las diosas, le gustaban las mortales, no las inmortales, y Heracles en una de sus tareas y batallas tiene que enfrentarse a la hidra, el monstruo de muchas cabezas, y Hera, que es la esposa de Zeus y que obviamente odia y siente un celo este, poderoso por Heracles, convoca al cangrejo Carcinos, ¿no? un cangrejo gigante que vivía en las orillas de Lerna, y ese cangrejo pues emerge y paraliza a Heracles, lo, lo, lo pilla. Eh, con las palancas, eh, eh, pero Heracles lo, lo, lo aplasta con el talón del pie, ¿no? Y en ese momento era, lo eleva al cielo y le concede la, la constelación, ¿no? Eh, pero yo creo que lo de la inmortalidad del cangrejo, porque también el cangrejo, digamos, desde mi fascinación, ¿verdad? Yo donde quiera que vea una imagen, un dibujo. Eh, del cangrejo me quedo absorto. es también un relato personal, es un relato íntimo siempre. no mi descubrimiento de, del cangrejo es, es el descubrimiento también del mundo del costero, del mundo del litoral. Eh, sí. y es también eh, un manjar. Este, una de las primeras cosas que hizo mi padre cuando nos mudamos a una urbanización de clase media en puerto rico, en Río Piedra fue a hacer una joyera, porque mi madre era, es, era y es fanática de oración, este con los bueyes, ¿no? Entonces, alimentarlos, también capturarlos, verlos, era parte del proceso, pero también yo recuerdo muchos paseos en, eh, en soledad por el mangle de Luquillo, ¿no? Que, que son escenas muy, para mí, muy formativas, muy importantes, ¿no? Esa es cuando los cuando los niños caminaban solos por los mangles. <laughs> eh, y recuerdo mucho este, la aparición ¿no? del, del juez, que mm. siempre me parece, cuando los veo, que estoy en otro tiempo, ¿no? que estoy en otro momento, que esto es una criatura definitivamente que que viene de otro, de, de otro tiempo y otro espacio ¿no? eh, también hay otras historias hay, por ejemplo en la, en la mitología eh, afrocaribeña yoruba eh, hay varios pataquíes que son como relatos poéticos que maneja el, el, el babalao el sacerdote de la adivinación eh, y hay uno que me gusta mucho este, que es que Olofin, o a veces también dicen Ovatala, eh, eh, va a crear las cabezas de los seres humanos y el cangrejo se, se, se lanza a informarlo, ¿verdad? Por todo el mundo y se, y se lanza a informar que Ovatala va a crear finalmente las cabezas y, y cuando llega a que le den la, la, la suya pues ya es muy tarde ya las han repartido todas y, y, es, y es de una y parece que es castigado por eso ¿no? Vale. y la otra que también es muy interesante es eh, Orul el Orula el dios de la divinación por algo por, siempre están batallando siempre están en líos y revoluce está huyendo y se esconde en el mar eh, y el pulpo, intervienen dos criaturas, el pulpo tira la tinta, ¿verdad? Para protegerlo y para que crea que ha muerto ya. Y cuando sale de la, del mar, el, no encuentra su tablero, que es con el cual adivina. Es con el cual se relaciona con el oráculo. Y de una cueva sale un juego, un cangrejo, y se lo entrega. Y en ese momento, este, Orula... Promete, ¿verdad? Que sus hijos, ahí vas a estar contenta, este Martita, que sus hijos eh, nunca comerán ni pulpo. Eh. Así que. Pero tú has usado mucho los cangrejos en tu, en tu poesía, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, sí, y los sigo usando, ¿no? Es una, es una cosa, como un hechizo. ¿No? Juan, Juan Carlos y el cangrejo de, que ve Cristóbal Colón, que ese fue el que, el, que, el, que, el que vimos en tu clase, que a mí me, me impactó mucho porque no me hubiera imaginado que... Bueno, los diarios de Colón, yo nunca los había leído, pero al, al leerlos a través de ti me pareció eso increíble. Sí, es, es, este, eh, es la primera aparición del cangrejo, digamos, en el archivo de las Américas. Uh -oh. Porque en el diario, en medio de la desesperación, ¿verdad? De que no llegan, y Colón que va mintiendo todo el trayecto porque se da cuenta que ha recorrido más este, millas náuticas de las que supuestamente el viaje suponía, pues se ponen a mirar el mar. Pero nuevamente es también el inicio de, de, de esas miradas sobre el mar en la cual el sujeto no está mirando el mar, sino que lo que está es buscando la tierra no está mirando el mar para ver si hay pedazos de, 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 de madera peda, este, pe, pedazos de, de la costa de que de alguna manera están cerca y encuentra un pedazo verdad como de madera vieja o algo y, y sobre ella hay un cangrejo no. claro lo, no se sabe que ocurre probablemente se lo deben haber comido porque estaban pasando un hambre espantosa. Esa es otra de las eh, referencias que yo, bueno, que siempre me vienen a la mente cuando ahora cuando veo lo del cangrejo, pero en relación con esto, eh, Martica, yo también veo aquí como unas referencias a la fertilidad y como a la idea de, de una casa, como de un lugar, de, de una como una source, ¿no? Como una fuente de... Y pe, pe, no pensaba en la asociación con, con cáncer y la astrología, pero sí, claro, totalmente, porque además es la casa, creo que es la casa 4, que es la de la casa. Y entonces, eh, no sé, no, sé no, no lo había relacionado, pero también están estos, estos referentes. Y es una criatura lunar, es una criatura... cierto aérea. Además, además que es una criatura que, que lucha, es como siempre anda solo y es como chiquito, pero, pero, pero él le tira, ¿no? O sea, veces, él, 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 él da la pelea y eso me encanta del cangrejo que él da la pelea. A veces no son tan chiquitos, ¿no? No, pero... bueno, no, claro. <laughs> Digo, chiquitos en proporción con los humanos que son los que siempre los atacan, ¿no? O mayormente. No, y yo siempre eh, y, y es, también ha sido objeto de, de, de algunos poemas este, el, el poeta mexicano que también era miembro de nuestro departamento José Emilio Pacheco tiene unos poemas extraordinarios tiene un poema extraordinario sobre el cangrejo eh, eh, pero a mí lo digamos eh, a diferencia verdad de, del, del, del cangrejo del, cua, del del cuadro verdad que es que es una aglomeración, es una manada, ¿verdad? Uh -huh. Los de la realidad eh, no hacen esto excepto cuando van a pariar, ¿no? Cuando van a copular eh, y salen, este, creo que a tarde en la primavera, en realidad las hembras salen eh, a buscar pareja y emiten este, feromonas y salen también entonces los machos y entonces ocurren estas migraciones este, eh, que son multitudinarias no este, yo recuerdo en Vega Baja ver eh, oh, callecitas oh. detrás de los cañavela, cañaverales eh, cubiertas completamente eh. pero pero eso eso ya no o sea yo, yo lo que pienso es que ya se ve tanto como antes yo pienso que el cangrejo digo no sé o sea yo no lo veo tanto como yo lo veía cuando era cuando era niña o sea, ese, esa aglomeración o esos cangrejos caminando por la calle por las noches, cuando voy a Puerto Rico que paso por la playa a dar una vuelta, yo no veo eso igual que lo que veía cuando era niña. Tal vez, o sea, tal vez, yo no, yo no sabría tampoco decirte, pero están protegidos y estuvieron muy, muy, muy a borde de casi desaparecer, pero digamos, han hecho un, una suerte de comeback. Eh, no están como, como antes, pero no creo que estén como en peligro, aunque los protegen. Hay veda en Puerto Rico en, ciert, en los momentos eh, que tanto ¿verdad? se aparean, como eso. A veces eso que tú ya veías como un, eh, como un cementerio, es que los cangrejos eh, mudan el casco también. ¿no? También es verdad, y, sí. Una del casco y, 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 es un, y es un ritual muy interesante porque las cuevas de los cangrejos pueden llegar a tener hasta seis pies de profundidad. Wow. Oh, wow. Y cuando el wow. va a mudar o la huella va a mudar, hace como una pequeña cámara, hace como una suerte de cuevita en la cueva que tiene agua. ¿no? Y, él, y ella o él se sientan ahí eh, y ahí botan el... El caparazón. ¡Ah, ¿no? oh, wow. Oh, wow! Que es un momento. Sí, pero ahora no pensé en eso, pero sí, claro. ¡Wow! Y porque ese es un poco también, es una criatura que está entre dos mundos, ¿verdad? Uh -huh. Está entre lo acuático y lo terrenal. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, no son criaturas diurnas, no son criaturas de, de manadas, no son domesticables, nunca los verás en un circo. Sí. Por, eso que yo, por eso que yo soy cáncer. Y Juan Carlos, hay una cosa interesante también que es como que, y, y me, me parece que también tiene una conexión con, con la obra de Marta, y es esta cosa de que son duros por fuera, pero tienen claro. como el duro el caparazón, pero por dentro son como suaves. Claro, eh, eh, tienen, ¿verdad? Hay un término, eh, tienen el el esqueleto exterior el esqueleto uh, es exterior y eso yeah. me parece súper interesante porque Marta en tu obra eh, oh, tienes esta referencia a los huesos por ejemplo y los huesos en realidad es el cuerpo por sí. ejemplo eh, hay una, hay una de, de las obras que Kim can you go to the next to the next one and then to, to ahead of this one yeah, the next one por ejemplo en esta verdad eh, no the one before Um, eh, pero bueno, a lo, que me, a lo que me refería es que tienes estas, estos, estos cuerpos, tienen, son como un esqueleto. Y, y yo le veo ahí como esa relación con el, eh, el esqueleto-cuerpo, no los huesos, que también además están en, tu, en la instalación donde incluiste dientes. Sí. Bueno, sí, la, la instalación yo creo que, que surge porque... Porque yo pienso que yo estoy, yo estoy hablando tanto de, de todos estos temas, ¿no? Y, y yo, yo quería también es, ser parte de esta comunidad. O sea, yo no puedo hablar de una comunidad y ayudar un poco si no soy parte y verdaderamente estoy escuchando las historias de, de, de lo que estoy haciendo. Y entonces ahí es que yo, que yo pienso, que fue que lo empecé a pensar en el 2013, cómo yo puedo llegar a una comunidad y hacer una instalación o hacer algo que me pueda adentrar y pueda hacer, ¿verdad? Eh, workshops que pueda verdaderamente oír las historias de estas mujeres. Y entonces ahí es que surge... ¿Verdad? Eh, si te cojo cuerpo, mujer, rotura. Y que, que nada, que se da aquí, pero después se da en Puerto Rico, que es lo maravilloso, porque yo la escribí para hacerla en Puerto Rico, pensando ah, lo que sí, wow, okay. pensé en 2013, lo pensé en Puerto Rico. Lo que pasa es que por X Y razón no se pudo dar, después me gané una beca en, en, en Washington DC y de ahí la puedo formar y entonces de ahí la llevo a Puerto Rico, que fue maravillosa, o sea, yo trabajé con alrededor de... 200, como 220 o más mujeres eh, haciendo muñecas, y yo, claro, utilicé, no, no quizás los huesos, pero usted utiliza la columna vertebral, que para mí es claro lo que los une, lo que nos ponen fuertes. Yo tenía que buscar como un sentido de cómo hacer, ¿verdad?, estos esto, workshops, de que hubiera una unión, ¿verdad?, entre todas, y yo siempre decía, o sea, ¿para ti qué significa la columna vertebral? Y, y, y o sea, ellas todas separaban, es como que la fuerza, ¿no?, los que nos mantiene unidos. Y, y yo pienso que también estos huesos no simplemente tienen que ver con la muerte, pero tienen que ver con, con... Es casi como un caparazón también, ¿no? Que nos da una fuerza, ¿no? Es como que... Porque a veces estos huesos están alrededor de la, de la piel. A veces están expuestos, pero a veces están alrededor de la piel. Y, y algunas veces es como la... No sé, como un caparazón que nos, que, nos, que nos protege en cierta manera, ¿no? Dos cositas que quiero decir muy rápido. Uno, que la audiencia e eh, ida... Dice que en Cuba se le añade un adjetivo al cangrejo, que es la inmortalidad del cangrejo moro, ¿no? Pregunta. Sí. Y Dorothy dice que vive en Puerto Rico, dice que los ha visto muchas, una pila de veces en Puerto Nuevo, en Vega Baja. Yo también tengo eh, relatos de amigos que no, en lugares donde normalmente no se veían tanto están un poco de vuelta, ¿no? Sí, es un exoesqueleto lo que tiene el, el, el cangrejo, ese es también su, su, su paradoja. ¿no? Es curioso, yo pensando ahora quizás en este, porque si tú ves la obra de la, de la inmortalidad del cangrejo, la figura que ella hace, que tiene que ver con la obra de Doña Mirna de los plátanos rojos, es una figura que si la ves en el horizonte, está el cuerpo y tiene el esqueleto alrededor, entonces ahora yo pensando pues es que a veces las cosas salen así como los locos que uno no las piensa estoy pensando en el cangrejo que tiene verdad el esqueleto es afuera que a veces la relación pasa sin uno sin uno estar completamente consciente no qué interesante pero fíjate a mí me sigue gustando eh, me, me sigue gustando la resonancia de la frase que más que una preocupación por por la muerte ¿Verdad? Por, eh, por la inmortalidad. Eh, es una figuración, creo, de, de la eternidad del instante, ¿no? De que de alguna manera quien está embebido pensando en la inmortalidad del cangrejo está entregado a su ahora. Entonces está fuera del tiempo. Esa es la eternidad, ¿verdad? De estos animales y de la belleza inclusive de ellos, ¿no? ocupan el eh, ocupan el ahora fuera del, de, de esta concepción lineal de verdad pasado presente y futuro están en el ahora pleno no es el ahora de la imagen es la hora de la contemplación es estar distraído es estar un poco suspendido en tu propio pensamiento es también una experiencia eh, extraordinaria muy reconfortante no no estás en el orden de la producción no estás eh, debiendo nada, cumpliendo, está gozando con las imágenes, ¿no? Entonces, eh, que esto no se parece mucho al relato de o a los énfasis, ¿verdad?, de violencia y de, y de, y de rotura y de misoginia eh, en, en Puerto Rico, eh, pero de, de alguna manera esa recurrencia, ¿verdad?, la, la idea de que el güey siempre reaparece, ¿no? Eh, más, más que una resistencia yo diría que es, es esta suerte de eternidad de algo que nunca deja este, la escena no que está parece que se va parece que se queda y es enemigo de la no es enemigo no se relacion, no, no no se lleva bien con la luz con la luz los atrapan ¿no? con la luz los ciegan literalmente y también se regeneran porque el cangrejo pierde un miembro y se regenera, ¿no? Está esa una frase que dice, hablando de su, también de su fuerza y de su resistencia en Puerto Rico, que el güey es casco hasta en los ojos. Wow. ¿no? Y una persona molestosa, jodona, es un casco de güey. ¿no? no sé si, uh -huh. perdona que entre en esto, pero si tú te estás comiendo un arroz con güey y de repente hay un cantito. Ah, es muy, es muy desagradable. <laughs> sí. Iba, iba a decir una cosita eh, muy breve sobre, eh, sobre esto que estaba hablando, eh, que decía eh, Juan Carlos, sobre el momento y el ahora. Y, y, y porque a mí me parece que específicamente en la forma en la que Marta trabaja los paneles y en la forma en la que Marta trabaja estas como eh, distribución del espacio, Como piensa el espacio. Hay algo ahí muy cosmológico, quizás, ¿no? Y que ahí también yo le veo esa, ese, ese pensamiento de, de la hora, que, que, que se ve casi como si, como si fuera una simultaneidad de, eh, de, de eventos, de situaciones desenvolviéndose, ocurriendo, ¿no? La vemos en, el, en, en los cuatro paneles de, de la inmortalidad del cangrejo pero también la vemos aquí en esta, en, en la instalación, Marta, que, que es muy interesante como, como creas estos, estos como sistemas, ¿no? De, eh, entonces, bueno, lo, hablo de esto, pueden comentar, pero porque Josiana dice que ella pudo ver tu, eh, esa obra en el MAC, en la instalación, y que quisiera saber si nos pudieras contar más del montaje y el espacio en los dos lugares, si hay diferencias o similitudes. Pues mira, fue bien interesante porque cuando yo pensé la obra, ¿verdad? Como la pensé en Puerto Rico, iba a ser en el MAC, pero después por, por muchas cosas no se dio. Después muere Marbet. Hay, hay, hay un sinnúmero de, de, de años que yo como que casi desaparezco de, ¿verdad? De, de, del arte. Vuelvo a engancharme, eh, me gano esta beca en DC. Y yo pienso la obra que tiene que ser en un espacio público. Porque yo pienso, o sea, tiene que ser en un espacio donde, donde estas mujeres y donde hacen, ¿verdad? Y tengan una relación con lo que está pasando y quizás tengan una reflexión. Y para mí tiene que ser un espacio público. No fue tan fácil buscar un espacio público en DC, busqué un espacio que que, que tenía un espacio abierto, que tenía mucha luz que, que, que entraba, que era un espacio gubernamental, que yo pienso tiene un montón de oficinas, aquí entra mucha gente del diario vivir desde de todas las, las clases sociales, que es lo que yo pensaba que era importante. Y, y claro, me dan el permiso después de mucho, ¿verdad? Dime direte, monto la exhibición y entonces lo, lo, quizás lo, lo, lo que pasa, ¿verdad? En, en, en esta exhibición en Estados Unidos, que también eso lo hablaremos en otro momento que es más largo, yo monto la exhibición, estoy, estoy un año trabajando con esta instalación, un año en, en pensarla, en hacerla, en buscar los permisos. Eh, yo me di cuenta que también tenía que ir a una organización que trabajaran con, con mujeres que han pasado por violencia de género, porque yo pienso que yo, o sea, yo tenía que saber verdaderamente cómo hablar, qué estaban pasando, me metí eh, a unas clases que ellos daban por como 40 horas, busco, ¿verdad?, mayormente trabajé con mujeres uh, inmigrantes latinoamericanas aquí en DC, fue maravilloso, trabajé como con 200 y pico mujeres. Cuando montó la, la, la exhibición, que, que Juan Carlos fue parte de quien me ayudaron a montar la exhibición, que esté montando las muñecas, que montó todo. Yo quería hacer un piso que fuera completamente, ¿verdad? La, la gente mirando para el piso, viendo estas figuras de estos outlines, ¿verdad? Que son como figuras que ya hacen muertas, para que verdaderamente tú quieras una reflexión: ¿dónde tú estás? en o ¿Qué tú estás haciendo en cuanto a la violencia de género? Hay palabras también que en Puerto Rico lo que hice fue que busqué la poeta maravillosa. Eh, Vanessa dross que me hizo una, una poesía maravillosa con relación directa a lo que está pasando en Puerto Rico con un de, de, de género, pero lo que pasa en, en Estados Unidos que no pasa en Puerto Rico es que de momento yo veo que, que ven esta, estas mujeres, ¿verdad?, que las pongo en este target, que son estas muñecas maravillosas vestidas, que yo hice estos workshops por, por meses, y que ellas están, ¿verdad?, estas son ellas, o sea... Y están haciendo lo primero que hacen en la, la, la columna vertebral, porque es lo que yo pienso que les va a dar esta unión de, de sentirse fuertes, de sentirse que hay una unión. Y después ella, ¿verdad? Se hace en su cara y es maravilloso pasar por esto, por esto porque ella, ¿verdad? Pedían esta ropa, pedían esto, los colores. Yo, yo me doy cuenta que hay, ¿verdad? Todos tenemos un color diferente de piel, me doy cuenta que, la, que yo lo voy a hacer con, con el pantyhose que es una, una media que verdad que se rompe fácilmente como la piel cuando vamos a coser es como si estuviéramos sanando las heridas eh, y me doy cuenta que cuando muento esta obra en Estados Unidos la diferencia es que la ven como si yo hubiera estado colgando estas mujeres y hay una una surge esta de esto grandísima de que me quieren quitar la obra porque esta mujer viene un día Dice que te querían censurar, di lo que te, que te querían censurar. Que te querían. censurar exacto. Hay una censura completa que ya me dice, mira, estas muñecas están ahorcadas, digo, mira, no, están agarradas porque yo le hago 20 explicaciones, están agarradas por los brazos, mayormente son, ¿verdad?, de eh, mujeres latinoamericanas eh, inmigrantes. Y la pelea que se forma en DC es tan grande que yo estuve un mes completo oyendo todos los días esperando que estas muñecas las sacaran del, del, uh, de, del espacio. O sea, y una pelea de cartas que nos juntamos Juan Carlos con EIDA, con, con dos o tres personas más, porque yo no sé muy bien escribiendo, escribiendo cartas para que para que pararan. Fue, fue, fue un bullying, como dicen, increíble. O sea, una censura. O sea, no lo hicieron porque yo traje el medio de televisión para, que, para hacer la historia y ahí no se atrevieron. Pero fue increíble que no le dieran la importancia de trabajar con la comunidad de DC. De mujeres que han pasado por violencia de género y lo que pasó en estos workshops que fue tan importante, nunca le dieron esa importancia. En Puerto Rico fue completamente diferente, o sea, con Marian Ramírez, Aponte del Museo de Arte Contemporáneo, todo el, el grupo maravilloso y todo el grupo de Paz para la Mujer, fue increíble. O sea, yo, yo decía, yo quiero no simplemente llegar a la metropolitana, yo quiero llegar a, 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 a la isla donde yo soy. O sea, fuimos a Arecibo, fuimos a la montaña. Fuimos a las jóvenes que están en recinto, ¿verdad? En las cárceles. Fue maravilloso. Y las historias de estas mujeres y ver que muchas de estas mujeres, al hacer la muñeca, es la primera vez que ya se siente que están, ¿verdad? Con un grupo que ha pasado lo mismo, que se sienten acompañadas y que por primera vez hablan de su historia, que nunca habían hablado. Y esa fue la diferencia. O sea, que en Puerto Rico fue, o sea,. Un, un acompañamiento completo de que entendieron completamente de qué se trataba aquí en DC fue una, una censura increíble de que la gente no quiere hablar. Al final, es que la gente no quiere hablar de lo que es la violencia de género, punto eh, y de lo que es ver un cuerpo desnudo, porque hay muchas de estas muñecas que estaban desnudas. O sea, el, el miedo con el cuerpo de la mujer es lo que pienso yo. yo y también, queremos... y también yo yo pienso que también eh, que no hay como una expectativa de lo que de lo que la obra sobre una obra sobre ese tema puede ser y cuando cuando tú usas este tipo de materiales o estas estéticas que son muy confronta eh, confrontativas eh, y que son y que son así eh, fuertes no porque eh, son eh, son las muñecas que hicieron ellas yo creo que la, la gente se no le gusta, es lo que tú dices. Eh, no, sí Perdón, Juan Carlos, ¿qué ibas a, iba a decir? No, eh, que esto es importante porque, digamos, mirar las piezas de Marta nunca es reconfortante, ¿no? Eh, yo creo que mucho de su fuerza es eso, ¿no? Incomoda y también perturba, ¿no? Eh, es, eh, su, sus animales siempre... Eh, tienen las bocas abiertas, los sexos abiertos ahí, pero no es un sexo ni una boca en, en un proceso de gozo, de erotismo, sino vinculado a, a, a situaciones de violencia. Sí. Y Marta ha sido muy elegante y ha sido porque de, Marta tiene un corazón enorme, pero lo que Marta vivió fue una censura eh, proveniente literalmente de, de una oficina que responde a a la alcaldía y a la alcaldesa de Washington, D.C., donde un, una persona, cuando vio esto, lo que vio fue una instalación que jugaba con la idea del linchamiento. ¿no? Y una vez vio eso, no vio más nada más. Entonces, luego lidiar con, con esa oficina y su absoluta carencia de sofisticación o de cultura. Artística y política fue bastante desesperante y, y para mí, a mí me molestó mucho, de verdad, me generó mucha furia y mucha incomodidad. Lo que soñaban era que ella lo montara, ¿no? Que ella lo desmontara, perdón, pero como se asesoró con mucha gente, inclusive uno, pues no. Porque si, ella lo, porque si ellos lo, lo tocaban o lo desmontaban, era abiertamente censura y había pauta para generar algún tipo de, verdad de pleito. Eh, yo creo que vivimos en un momento en el cual el moralismo de todos los sectores está comiendo cualquier proposición de, de, de apertura o de pensamiento. Es, un, es muy triste, ¿no? Es una suerte de, de nuevo oscurantismo donde hay algunos temas que simplemente no se pueden ni tocar ni conversar. Quería también este, decir que hace un ratito este, Dorothy Bell Ferrer hablaba de que Juey eh, es un apodo más o menos popular en el este: Loisa Carolina Fajardo. Pueblos costeros, pueblos de afro puertorriqueños, pueblos negros, ¿no? También el juez eh, ha sido una recurrencia, ¿verdad? Su eternidad, su inmortalidad es que a, 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 le ha provisto de, de alimento y de sustento a comunidades, ¿verdad? Eh, eh, marginadas o en los límites, ¿verdad? Del orden social. Algunos de los yacimientos arqueológicos más viejos en Puerto Rico encuentran enormes bateas llenas de cascos de juez, ¿no? Eh, porque proveía eh, proteína. Y, y creo que esto también es importante, ¿no? Eh, pero sin embargo, a los puertorriqueños les encanta comer jueyes. No, no necesariamente a todos los caribeños. Eh, yo he estado en algunas islas y, y, y decían, no, por, por, ¿para qué comernos eso? Entonces, creo que también esta, esta relación de placer y sufrimiento, eh, de imaginarios de dolor y de desesperación, eh, también es algo que imanta el cangrejo, ¿no? Sí, y de fuerza también, ¿no? En cierta manera. Sí, yo, ve, yo veía mucho eso, por eso cuando eh, estaba pensando. Eh, en, en, en escribir el, el, tu trabajo con las mujeres pensaba que iba a escribir que eran sobrevivientes del, del, de la violencia de género no que eran víctimas de la violencia de género sino que eran realmente de sobrevivientes porque en tu obra me parece que eso es lo que tú eh, enfatizas más ese poder que, que viene de ahí esa fuerza eso la, y eso la da devuelve la historia personal, más que crear como un, como decía Juan Carlos, no, más que crear como esta narrativa de, del, del bien o, o el mal, eh, le, le, le devuelve la historia personal a la, a la, a, al, al individuo, a la persona que lo, que lo vive y que tiene esa experiencia. Bueno, le, le da una, una voz poderosa, o sea, muchas veces, muchas veces estas mujeres no tienen una voz porque simplemente no tienen el espacio donde dar la voz no es que no las tengan exacto es que sí las... es que si, si tienen una voz lo que pasa es que no tienen no tienen la escucha no tienen el espacio exactamente sí exacto sí y, y, y me parece también el, la potencialidad de la imagen no uh -huh. tanto para el que la rechaza como uh -huh. el que la quiere explorar eh, entramos en contacto con algo tocamos algo verdad hay una experiencia eh, sensorial muy específica y pues se le levantan a los sujetos distintas este, reacciones, inclusive las peores, ¿no? Pero la. Bueno, la yo no me es, acordaba que lo que es, me decía esta mujer, o sea, la, 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 la historia de la violencia de género no es bonita. Exacto. No es bonita, o sea, es, es lo que es. Mm. Y tú tienes que reflexionar hacia eso, y, y aquí por lo menos están estas muñecas que están para que están derechas, que, 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 que están vestidas de lo... O sea, y a mí lo que me encantó de, 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 de este proyecto, hay muy pocas muñecas que ellas se hicieron desnudas, que me pareció una fuerza maravillosa. Como, creo que fueron alrededor de 15, 15 de 200 y pico, que yo las pongo arriba, porque yo pienso que es tan maravilloso tú poner tu cuerpo como arma, tu cuerpo como escudo, o sea, esta soy yo, este es mi cuerpo. O sea, y, 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 y nadie, o sea, es mi cuerpo, punto. O sea, que me parece una fuerza maravillosa, o sea. Pero no, 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 es un, no es un. O sea, no es bonito, la historia es lo que es, ¿no? Y la gente a veces quiere como que taparlo. Y, y fue bien curioso porque una de las figuras que yo puse en DC, eh, yo hice cuatro muñecas, ¿no? Que quizás son un poquito más más fuertes, más grandes, las hice desnudas. Eh, nada, viendo la belleza del cuerpo, de la fuerza. Y yo recuerdo que había una, una, una figura que fue de las primeras que hice, que era maravillosa, esta, esta figura de esta mujer negra, bella, con este pelo fuerte que está, ¿verdad?, parada. Y yo recuerdo que, que esta mujer del edificio me hizo cambiar esa muñeca. Me dice, ¿no? Es que hay un montón de niños que están en esta escuelita, que ven esta muñeca y les da miedo, como que unas cosas así como bien fantasiosas. Yo la cambio y pongo una muñeca blanca, desnuda también. Y ya me dice, ah, esa está bien. Entonces hay como una... Desespero, eh, oh. desespero. No, sí, sí. Es una relación moral, una relación pacata sí. con la imagen, ¿no? Es increíble. No, increíble. no tengo mucha paciencia para... para bregar con eso. Es mismo. que también la, 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 eh, el, como lo que se dice, ¿no? Es lo único que está... Eh, censurado sino la mirada también está censurada lo que a, a, hacia dónde uno dirige la mirada también eh, lo digo porque viniendo de cuba eh, hay, una, hay una hay como algo ahí que está que, se, que está dicho o, o, no y, y es como que tienes que reaccionar porque entonces se asume y, y, en, y es y eso que dice juan carlos de que es un, eh, un atentado contra la imagen, de que la imagen en sí misma rompe con, con esas estructuras, pero, pero el miedo ¿no? a, a, a enfrentarse a eso es muy fuerte. Sí, y una concepción pedagógica de la imagen sí. formativa, ¿no? que la gente cuando ve imagen, pues van a ser mejores ciudadanos y nos vamos a ser mejores personas si vemos imágenes, ¿no? Yo creo que es otra cosa, ¿no? Es una experiencia, es una exposición ante y el pensamiento y del otro. Bueno, y yo pienso también que el dolor viene de diferentes historias, y yo creo que eso fue una cosa que yo abrí con esta mujer y le digo, mira, vamos a hablar de tu historia, quizás es diferente a la historia mía, a la historia de estas mujeres que están aquí, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a hacer una muñeca todas, o vamos simplemente a compartir nuestras historias de dolor y de, y de, y de violencia. Pero, pero no hubo trance, o sea, que, que para mí fue, fue increíble no tratar de ver las perspectivas de otras culturas y de otros tipos de violencia y simplemente sentarnos y hablarlos y, y tratar, no sé, de compartir o sanar, ¿no? De dónde venimos y, y, y que sepamos un poco la historia de cada uno. Sí, es increíble, irónico que las instituciones que son las que, ¿no? Claim, que, que están como en este... Rol de protección y todo sean como que las que ocupen esta posición. Pero hablamos de lo mismo, o sea, a veces los mismos museos, hablo así, no todo el mundo, o sea, no son verdaderamente los que, los que nos ayudan ¿no? a, a hablar de estas historias. Y, y a veces, a veces lo, los artistas, si no es por, por ciertas instituciones o personas como tú, como Juan Carlos, nos sentimos sumamente socos en hablar de temas como estos. Bueno, pues tu obra, eh, Marta, nos permite, eh, nos permite pensar estas cosas, eh, hablar de estas cosas y yo cada vez, honestamente eh, desde que te conozco y conozco tu obra, soy una súper admiradora y lo sabes, pero me, me ha pasado algo muy curioso, que es que a raíz de esta conversación mientras más paso el rato mirando tu obra y, y más, más me gusta y más, y más le encuentro cosas, y me parece eh, que esa riqueza que tú eres capaz de eh, de, 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 de representar es, es, es un privilegio para nosotros, es, es tremendo, la verdad que es increíble. Te agradezco, eh, le agradezco a Juan Carlos también que hayamos podido eh, charlar sobre tu obra. Eh, a, ti, no, a ti, gracias sí, a ti por organizar. Sí. esto eh. no, y para, para mí yo, yo pienso que mira, yo, o sea, a veces los artistas no, no somos los mejores para explicar o para hablar, a veces lo que hacemos es bien difícil para nosotros verbalizar. Y, y gente como 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 tú Patricia como Juan Carlos que, que ha sido Juan Carlos ha sido mi voz por mi obra por mucho tiempo Ay, y, y lo hablamos sí bueno lo hablamos y, y, y la conoce muy bien y para mí es bien importante porque a veces verbalizar para los artistas no es tan fácil nosotros tiramos la obra sabemos quizá de aquí de corazón lo que estamos diciendo pero poder verbalizar y, y poner la coherencia no es tan fácil y, y gente como ustedes pueden darnos tú sabes, pueden ayudarnos a que verdaderamente tengamos ese espacio para que la gente pueda quizás un poquito, sí. ¿verdad?, entender un poco. Y, y es como eh, Juan Carlos dice, que la gente lo, lo ve y puede decir, ah, esto es barroco, ah, esto es, wow, esto es eh, ¿cómo es? Realismo mágico. Realismo, mal, ¿no? Realismo sí. mágico, pero eh, yo, yo que llevo tiempo, eh, pensando y cuestionando la, la, esta, este momento del que habla Juan Carlos, de la, el enfrentamiento con la imagen, ¿verdad? Sobre todo porque tuve la suerte de trabajar en, en, en el Museo Blanton de Austin con una señora que admiro muchísimo, que se llama Rica Burnham, que ella dirigió el Departamento de Educación del, del Museo Mod, eh, de Arte Moderno en Nueva York, y que es una, una persona increíble, así que te pone frente a la obra y, y te, y te y dice, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? sin ningún tipo de, 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 de idea preestablecida. Es un trabajo casi que, que psicoanalítico. Eh, es increíble este tipo de trabajo. A mí, la verdad, me abrió un mundo, porque cuando me di cuenta que yo, que era historiadora de arte, estaba primero pensando en toda la historia y en toda la cosa, en todo lo que había dicho todo el mundo, para poder entender una obra que ya está hablando, que en sí me, me, me confronta, que me habla eso para mí ha sido un gran descubrimiento y con tu obra la verdad que mientras mientras más me enfrento a él la miro le encuentro toda la belleza toda la complejidad todo el dolor todo todo lo que hablas y por eso me parece que es eh, increíble impresionante y, y si me permiten si me permiten para cerrar sí. yo quisiera compartir una imagen de mi amigo el juez. Ah, sí. Sí, para que se haga acto de presencia ah, sí. asomadito asomadito puedes compartir o le digo a, o le decimos a... ahí lo tienen ah me encantó yo la vi qué bello así que qué lindo no se asoma sin miedo no sabemos si se está escondiendo si se, o, o, o si está saliendo bueno, siempre no tenemos que esconder pa, para, 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 para luchar, nos tenemos que esconder de cierta manera, ¿no? no y, y también para, también para hacer algunas cosas muy sabrosas también hay que esconderse. Sí, exacto. Qué, qué lindo, qué, lindo los, qué, qué maravilloso los comentarios, eh, la gente que ha puesto. los quiero leer, el de. El de Gabriela, porque estas cosas probablemente no, no sé si van a quedar en el video, pero y quisiera que sí quedaran en la grabación. Que el título de la inmortalidad del cangrejo me hizo pensar en que las personas, en cierta manera, somos inmortales, eh, en el sentido que cada persona deja una huella en la vida y que a pesar que nuestro cuerpo ya no está, el recuerdo de cada persona vive. Ah, lindo. Eida eh, dice felicidades, yo soy agradecida a todos. Eh, Diana, a todos, a todos los que asistieron, muchísimas gracias. Juan Carlos, la, la imagen ya se fue. Ah, okay. Sí, nos están dando las gracias era asomadito era ahí nada más <laughs> ah, qué lindo, gracias y nos están dando las gracias este, sí. Luciana, Dorothy Gabriela así que qué bueno que estuvieron por aquí gracias, qué lindo gracias a ustedes y Así bueno, los veo. La, 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 la conversación, la entrevista va a salir eh, en, en el canal de YouTube de Now Be Here y también la vamos a transcribir y va a aparecer como una, eh, como una transcripción publicada en nuestra página y quizás en otras publicaciones también. Así que ahí les informaremos. Gracias, un millón, Un abrazo grande. Un abrazo a todos y un abrazo. abrazo. A todos. Gracias, Martica. Gracias, Juan Carlos. Gracias.